Vamos hasta Open Plaza una vez más, porque el día de hoy están dictando el taller de marinera. Así es que vamos a aprender. Tenemos la idea, ¿no, Daniel? Tenemos la idea de bailar marinera, pero esperemos que perfeccione eso. Así es que la marinera y Huancayo. Señora Susan, su hijita, ¿cómo ya le ve? ¿En qué nivel ya le ve a su hijita bailando marinera? Yo creo que a medida que van entrenando, ellos van aprendiendo más, ¿no? Sí, usted lo veo ya entusiasmada, más que la pequeña tal vez. Sí, siempre pues nosotros, nuestros pequeños retoños son nuestros orgullos, ¿no? Obvio que sí, apoyándole más que nada sobre todo esto, ¿no? Sí, apoyando el valor nacional y especialmente la tradición del Perú, ¿no? Anaís, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿te gusta la marinera? Sí. ¿Por qué te gusta la marinera? Porque es bien bonito. Ah, ¿puedes bailar un pedacito para todos los chicos de Huancayo? Ahí está, se está sacando los zapatos, está entrando en personaje. Ya, hermano, a mí no vaya a bailar. Aprendiéndote y nosotros. Sí, es interesante lo que está haciendo Open Plaza para los niños. Y es bonito porque hay maestros de calidad que están trayendo y están enseñando muy bien a los niños. Estoy muy contenta por eso. Pues invito a toda la gente para que venga también y sea parte de esta gran familia, porque veo que es una familia muy unida, el centro de marinera aquí de Open Plaza. Sí, las mamás y los niños están, estamos unidos, ya nos estamos conociendo, tengo las mamás cuando esperamos a los niños y está bonito, la maestra enseña muy bien y es interesante, bonito. Gracias Open por estar enseñando a los niños en estas vacaciones. Porque sí, por último, ¿la marinera pone o no pone? Marinera pone. Y Huancayo también pone. ¿Qué tal, chicos? ¿Por qué le gusta la marinera? A ver, cuéntame tú. Porque es una danza muy típica de Perú y es de bonita. ¿Por qué te gusta bailar la marinera o te obligan a bailar la marinera? Me gusta bailar marinera porque es una danza muy bonita que es parte del Perú. Sí. A ver, tú, ¿me puedes hacer unos pasitos para que puedan aprender todos los chicos en su casita? Un pasito de marinera. A ver, todos chicos, un pasito de marinera puede ser. Ha ha ha.